Hola amigos y amigas de la Gaceta TV, mi nombre es Carolina Mena. Bienvenidos y bienvenidas al sexto foro Suchitoto ante la crisis del COVID-19. Como sabrán, estamos viviendo días muy difíciles en todo el mundo y Suchitoto no es la excepción. La pandemia del coronavirus o COVID-19 ha paralizado a una gran parte de toda la actividad del país, afectando la vida cotidiana de todos. Antes de empezar y presentar a los invitados, les recuerdo la importancia de seguir las medidas preventivas para evitar el contagio de la COVID-19. Este virus ha venido a sacudir de manera violenta nuestra vida. Recuerden salir de casa únicamente para lo necesario, mantener una distancia de al menos 2 metros entre cada persona y usar siempre su mascarilla. También es muy importante lavarnos frecuentemente y de manera adecuada. Estamos en la etapa de reapertura gradual de la economía y el riesgo de contagio aumenta. Por lo tanto, es necesario seguir las medidas preventivas. Suchitoto cuenta con muchas organizaciones sociales que contribuyen al desarrollo local del municipio, que acompañan junto a las comunidades las luchas por el medio ambiente, el derecho humano al agua, luchas de género, la niñez y adolescencia, entre otros. En el sexto foro de la Gaceta TV hablaremos con representantes de algunas organizaciones sobre estas acciones y desafíos que enfrentan ante la pandemia del COVID-19. Es oportuno preguntarnos y pensar cómo le ha afectado a las organizaciones la pandemia del COVID-19. ¿Qué han estado haciendo las organizaciones sociales en medio de esa emergencia sanitaria? Y también, ¿qué acciones prevén realizar luego de la pandemia? Para responder a estas y otras preguntas, conversaremos con Verónica Salazar. Ella es defensora de derechos humanos y feminista, con experiencia en atender, asesorar y acompañar a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Verónica es integrante de la colectiva feminista para el desarrollo local y la concertación de mujeres de Suchitoto. Bienvenida, Verónica. Cómo no, muchas gracias. Gracias a la Gaceta, y a ti, Carolina, por invitarme a este foro. Creo que es importante, pues, hablar sobre estos desafíos, ¿no? Y lo que estamos haciendo respecto a esta situación que nos ha ocasionado, pues, nos ha tenido que mover de muchas maneras, ¿no? Bueno, como colectiva feminista y como Concertación de Mujeres, que somos una organización que trabajamos en conjunto, en alianza, hemos venido desarrollando a partir de que se implementó pues todo esta pandemia, digamos, las cuarentenas que se han venido haciendo. Nosotras como colectiva hemos seguido manteniendo el ritmo de trabajo, seguimos en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Creemos que debemos de continuar. No podemos permitir que los avances significativos que hemos hecho sigan en retroceso. Hoy por hoy hemos estado trabajando para poder desarrollar algunos esfuerzos, ¿verdad? Que tienen que ver con la educación integral de la sexualidad. Hemos hecho también algunas acciones que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Así es que ahí estamos trabajando siempre. Muchas gracias, Verónica, por aceptar la invitación al foro de la Gaceta TV. Y precisamente de eso queremos hablar esta tarde. Un poco ya nos mencionó usted, pero vamos a ir profundizando conforme el foro vaya avanzando. Pero también nos acompaña Jorge Alberto Herrera, con 10 años de experiencia profesional en desarrollo territorial con enfoque de cuenca y género, gestión ambiental y adaptación al cambio climático, reducción de riesgo a desastres en énfasis en la aplicación a la gestión productiva y gestión cultural con enfoque en la reivindicación de la cultura viva comunitaria. Actualmente, labora como coordinador del área de desarrollo territorial Suchitlán de la Fundación Ayuda en Acción El Salvador en Suchitoto. Los ámbitos de trabajo de Jorge son adaptación al cambio climático, seguridad, soberanía alimentaria y condiciones de vida saludable.
educación innovadora, integral y participación ciudadana e incidencia. Jorge es licenciado en biología de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente Santa Ana. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas tardes Carolina y Bea, es un gusto para mí pues poder estar ahora compartiendo con ustedes este importante tema y en este importante foro. También un saludo a las amigas y amigos del equipo de La Gaceta y a los suquitetenses, tanto hombres como mujeres que nos miran en este pueblo muy querido, Suquitete. Muchas gracias, saludos. Y también pues comentarte de Ayuda en Acción, pues estamos también acá siempre también acompañando a las poblaciones, en las comunidades, siempre situándonos del lado de las comunidades, ¿verdad? Basándonos en los derechos de las niñas, de los niños, de los derechos humanos. Así que pues comencemos. Muchas gracias, Jorge. El foro de La Gaceta TV es transmitido Cámara. a través de YouTube Live y les recordamos que en el espacio a todos y a todas las personas que nos están viendo, les recordamos que en el espacio de los comentarios nos pueden dejar sus opiniones y preguntas para nuestros invitados. Y bueno, antes de empezar, Jorge y Verónica, me gustaría que me contaran de manera personal cómo ven el anuncio de esta fase luego de la emergencia sanitaria que nos mantuvo encerrado por meses, por 3 meses. ¿Creen que la población está preparada para salir? Porque yo creo que es importante aclarar ese punto. No estamos saliendo de la pandemia, sino que estamos saliendo de casa con la pandemia afuera. Entonces yo me pregunto, ¿creen que la población tiene claridad a la hora de volver a la normalidad, entre comillas, Verónica? ¿Cómo no? Pues yo creo que creo que hemos salido, creo que la población, el habernos quedado en la casa por mucho tiempo y que nos hayan dicho de que teníamos que salir de manera restringida, creo que no fue de carácter educativo. Yo creo que lo que hizo nada más fue como a limitarnos al encierro, pero no de manera educativa, porque creo que la gente, al sentirse encerrada y ahora tener el acceso a poder, a la libertad de querer salir, creo que ha perdido, o sea, tiene poco conocimiento o poca educación en poder retomar las medidas que se han estado diciendo continuamente. Pero yo creo que tiene que ver mucho en que no hemos sido, no ha habido una educación realmente, una muy buena comunicación referente por qué nos tenemos que quedar en casa y cuáles son las maneras o por qué razones tenemos que salir. Entonces creo que en estos momentos, para la población, es salir de un encierro que nos tenía como obligados, digamos, u obligadas, pues. Y entonces ahora, pues, creemos que la pandemia, se ha acabado con la cuarentena. Entonces, yo creo que sí es un error, quizás, no haber informado de manera, de mejor manera, pues, la situación. Creo que tendríamos que haber educado de otra forma a la población para que pudiéramos estar aptos para poder salir e integrarnos ya al conjunto de cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias, Bea. Jorge, la misma pregunta para usted. ¿Cree que la población tiene noción de lo que significa salir de casa con la pandemia afuera? Sí, fíjate que, bueno, sí, comparto lo que dice Bea. Creo que ahorita es muy prematuro de cómo se está manejando ya la apertura, de cómo se mira a la gente en las calles, tomando en cuenta que la curva de la pandemia todavía va en aumento y los contagios, pues no se ve por dónde todavía pueda estabilizarse la curva. En ese sentido, sí considero que pueda ser como muy prematuro y pues todo tiene que ver con una serie de causas, ¿verdad? Es decir, se debe manejar la pandemia también viéndolo de forma de la atención psicosocial, ¿verdad? Que también tiene que ver de que la gente también pueda hacer de que el encierro no pueda ser ya más desesperación y querer salir, ¿verdad? Tomando en cuenta que al salir pone en riesgo a su familia y a las demás. Entonces, ¿cómo manejar toda esa situación? Siento que también tendríamos que ver cómo se trabaja, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Jorge. Es muy importante aclarar este punto y también seguir recordando de mantener las medidas preventivas para, como ya lo mencionaba, evitar el contagio y propagación del COVID-19. Si bien es cierto que venimos, como ya lo mencionaba Verónica, de un encierro y salir de esto implica muchas cosas, cuidarnos más y cuidar también a nuestra familia. Pero bueno, ya para ir entrando más de lleno al tema por el que estamos ahora acá, un punto importante de mencionar que la responsabilidad de, perdón, generar condiciones que mejoren las oportunidades de desarrollo y condiciones de vida de la población es del gobierno central y el gobierno local. Pero entonces, ¿por qué creen que Suchitoto cuenta con un tejido asociativo comunitario y de las organizaciones sociales que aportan a la responsabilidad que tienen los gobiernos, tanto como el central, así como el local, para generar condiciones de la población? ¿Por qué creen que Suchitoto cuenta con un tejido comunitario? Verónica. Yo creo que es Suchitoto es históricamente, creo que es un municipio en el cual nos hemos mantenido organizados ante distintas situaciones que nos han sucedido, que han pasado en este municipio. Yo creo que la organización comunitaria ha sido la base fundamental para poder implementar estrategias, implementar acciones de cara a las diferentes situaciones que se han venido dando. Y creo que en estos momentos de la pandemia, creo que las comunidades pudieron organizarse, se organizaron, creo que se organizaron de una manera a buscar, digamos, a poder cuidar a la población de su comunidad. Pero también creo que hizo falta, quizás, porque creo que no estamos todavía, nos hace falta prepararnos mejor para poder identificar cuáles son las situaciones distintas que viven las mujeres respecto con los hombres. Entonces, cuando hablamos del nivel comunitario, yo creo que es una base organizativa muy importante, pero creo que todavía nos hace falta, o ese quizás es un reto que tenemos de cómo poder también tomar en cuenta las necesidades y de las mujeres y de las niñas y de los niños también ante esta situación. Entonces, creo que la base organizativa y la alianza que hay también entre las instituciones públicas, creo que también eso ha hecho que Suchitoto se mantenga siempre, siga creciendo y siga su desarrollo local pensado siempre de manera comunitaria y participativa. Muchas gracias, Verónica. Jorge, ¿qué papel juegan las organizaciones sociales y cómo aportan en el desarrollo local del municipio? Sí, como lo decía Bea, ¿verdad? Aquí lo importante es que siempre se ha mantenido lo que es el tejido social organizativo, en donde cuando inició la pandemia también se vio bien reflejado, en donde los comités de forma voluntaria, comités ya sea de jóvenes o los comités comunales de protección civil, que de forma voluntaria también hacían acciones como de sanitización en las comunidades, acciones, o al mismo tiempo ellos también exigían información de cómo poder capacitarse para prevenir la pandemia. Y esto estamos hablando que desde que estábamos iniciando allá por marzo, es decir, se ha mantenido siempre como bien activo desde la prevención, desde que todavía no teníamos ningún caso a nivel nacional. Entonces, esto ha permitido, pues también, como menciona Bea, identificar qué otras problemáticas pueden surgir a partir de esta pandemia, ¿verdad? Porque lo que ha hecho es como destapar el nivel de vulnerabilidad que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Porque ahorita lo estamos hablando a nivel del municipio de Suchitoto, pero también es muy probable de que esta realidad también se esté viviendo en otros municipios, ¿verdad? Nosotros en Ayuda en Acción ahorita estamos implementando una estrategia en donde hemos hecho un solo proyecto de Ayuda en Acción, en donde todas las oficinas del país estamos enfocadas a esta estrategia y nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de los problemas en ese sentido se están compartiendo, ¿verdad? Entonces, si fuera muy necesario retomar aprendizajes de otros lugares para ver cómo vamos a afrontar después, ahorita y después de que pase toda esta pandemia.
Gracias, Jorge. Sí, como ya lo mencionaba, las comunidades se han mantenido firmes, han estado realizando controles de higienización en las entradas de las comunidades y eso es muy bueno. Luego de las organizaciones, también están las organizaciones que se forman en las comunidades de jóvenes que aportan también en sus comunidades. Y conocemos la importante labor de las organizaciones sociales en el municipio. Como ya lo mencionaba anteriormente, las organizaciones sociales en Suchitoto contribuyen a generar cambios mediante las acciones que realizan. En relación a esto, Verónica, me gustaría que me contara qué proyectos y acciones estaban desarrollando las organizaciones de mujeres antes de que el COVID-19 viniera a paralizar al municipio. De acuerdo. Bueno, sí, miren, nosotras, a ver, como colectiva feminista y como digo, en alianza con la Concertación de Mujeres acá en Suchitoto, pues hemos venido desarrollando distintas estrategias de cara a la defensa de distintos derechos. Por ejemplo, hemos venido trabajando, como lo mencionaba anteriormente, en la educación integral de la sexualidad, pero no solamente vista de, o vista solamente para los estudiantes, sino también cómo podemos lograr que los docentes, el personal docente también conozca, ¿verdad? Y sepa cómo poder facilitar el tema sobre la educación integral de la sexualidad. También hemos venido atendiendo las situaciones de violencia contra las mujeres, los abusos sexuales infantiles, que son un problema no solo para el municipio, sino que es un problema a nivel del Salvador. También hemos venido realizando acciones de prevención de embarazo adolescente. Hemos hablado, hemos puesto en agenda pública un problema tan grande que es embarazo adolescente, ¿verdad? No es posible que estemos hablando de niñas de 10, de 12 años embarazadas, siendo pues madres a tan temprana edad. Otra de las cosas que hemos venido haciendo es que hemos venido firmando convenios anteriormente con el Ministerio de Educación, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y también seguimos en la lucha también porque en este país se pueda despenalizar el aborto, que es una problemática pues que es a nivel nacional, pero que también a nivel local nos afecta de manera de muchas maneras. Hemos seguido trabajando con grupos de mujeres en los que se fomenta el ahorro y los grupos de créditos también, donde las mujeres, pues ellas pueden estar ahorrando y pueden administrar también esos recursos. Creemos que el trabajo en conjunto con con las instituciones públicas y con otras organizaciones sociales es importante continuar haciéndolas. Muchas gracias, Verónica, por contarnos el trabajo que las organizaciones de mujeres realizaban antes de la pandemia en el municipio. Porque me gustaría saber qué acciones realizaba Ayuda en Acción también antes de que el COVID-19 viniera a sacudir nuestras vidas en el municipio. Sí, bueno, nosotros como Ayuda en Acción habíamos estado trabajando en un cambio de estrategia. Estábamos pasando de una parte de trabajar el desarrollo territorial desde las áreas de desarrollo y cambiándolo a un nivel más de proyectos nacionales para tener un mayor impacto. Comentarte entonces que estábamos generando propuestas en innovación educativa, propuestas también para fortalecer la resiliencia de los medios de vida. También cómo participar también en fortalecer el proceso de lo que son los derechos de la niñez y la adolescencia, es decir, desarrollar los programas que garanticen que las niñas y los niños puedan ejercer plenamente los derechos de la niñez y adolescencia, al mismo tiempo trabajar proyectos de desarrollo en el tema de derechos de las mujeres, tanto en lo productivo, tanto en los derechos humanos, en la prevención de la violencia. Y al mismo tiempo en la prevención de migración, ¿verdad? Fortaleciendo los medios de vida. En ese sentido, también habíamos estado formulando propuestas de desarrollo para oficinas internacionales de cooperación, pero sin embargo, la pandemia ha hecho que nosotros cambiemos nuestra forma de cómo íbamos a ejecutar estas acciones.
Es decir, de que actualmente pues estamos también replanteándonos cómo siempre continuar desarrollando la parte de educación, siempre la parte de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido hemos creado una estrategia, ¿verdad?, que unifica todos esos factores desde tres resultados prácticamente. En primer resultado, pues fortalecer primero ahora lo que son el sistema de salud. Luego otro resultado en donde pues a fortalecer a las familias, y en un tercer resultado pues a la atención que vendrá después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, continuamos siempre trabajando con estas mismas temáticas por proyectos, pero cambiando estrategias y formas de cómo entonces ejecutar las acciones. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos las acciones que estaban realizando antes de la pandemia como ayuda en acción en Suchitoto. Verónica ya nos comentaba un poco acerca de las acciones de las organizaciones de mujeres en Suchitoto ante la emergencia sanitaria. Me gustaría saber si durante la emergencia se han estado realizando estas acciones de manera igual. También me gustaría que me contara qué ha pasado con la lucha de los derechos de las mujeres. De acuerdo. Creo que a ver, el encierro, la cuarentena, pues nos obligó a quedarnos en la casa y poder trabajar desde la casa, ¿verdad? Creo que lo que nosotras no hemos podido hacer es juntarnos con las mujeres, con los grupos de mujeres, con los grupos, con las instituciones, con los jóvenes, con los cuales trabajamos. Creo que es la única cosa que nosotras no hemos podido lograr hacer. Pero sí, este tiempo de cuarentena nos ha permitido poder pensar de qué manera vamos a empezar a trabajar sabiendo que la situación continúa, ¿verdad? De que esta pandemia, pues no solamente tiene que ver con se acaba la cuarentena, sino que tiene que ver también qué estrategias vamos a implementar. Eso creo que nos ha permitido a nosotras pues repensarnos, ¿no? Hemos hecho algunas encuestas con grupos de mujeres también para poder conocer cómo les está afectando esta situación, porque tenemos que saber que no es lo mismo cómo le afecta a un hombre que cómo le afecta a una mujer el encierro, ¿eh? O la cuarentena. Entonces, nos hemos dado cuenta de que las desigualdades, a pesar de la lucha que tenemos, a pesar de los avances muy significativos que han habido en este país, todavía hay muchas brechas de desigualdad que tenemos que superarlas, ¿eh? Y que la cuarentena, pues a pesar de estar en cuarentena, a pesar de estar en el encierro, tenemos que ir pensando cómo podemos seguir trabajando con estas mujeres. Una de las cosas que a nosotras también digamos, nos ha movido muchísimo, y es que nosotras atendemos, acompañamos, asesoramos a mujeres en situaciones de violencia de manera presencial, lo hacíamos de manera presencial. En estos momentos de la cuarentena y en estos momentos que no podemos estar de manera presencial, pues hemos tenido que habilitar números de teléfono en donde está una psicóloga, está una persona, una abogada que puede asesor de manera gratuita, pues asesorar también sobre las distintas situaciones de violencia que están sucediendo. Entonces, creemos que hemos continuado haciendo, no nos hemos paralizado. Si bien es cierto, la cuarentena nos ha tenido ahí encerradas, pero nuestro trabajo ha continuado y vamos a seguir continuando a pesar de las distintas dificultades que hay, porque creo que la defensa de los derechos de las mujeres debe continuar. Verónica, ¿ven ustedes avances o retrocesos a nivel nacional o local en la lucha de los derechos de las mujeres? A ver, quizás hemos podido percibir de que en estos momentos, pues digamos, el foco de atención es la preocupación por el virus del COVID. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que no se están viendo, no se está preocupando mucho
por evidenciarla, pues. Y una de ellas es la situación económica de las mujeres, que el encierro les ha tenido que tener, estar en, han tenido que estar en la casa, encerradas en su casa, sin poder salir a ganarse el dinero que llevan para el sustento de su familia. Creo que otro de los retrocesos también ha sido que el enfoque que se le ha dado nada más a el encierro únicamente, pero las distintas instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, ha disminuido la calidad de la atención o la obligación que tiene para poder brindar atención inmediata a mujeres que viven situaciones de violencia. Uno de los logros muy significativos para nosotras es haber contribuido a la creación de las Unimujer, espacios que son de atención especial, especializada, pero que sin embargo en estos momentos esos espacios los han tenido que cerrar, han tenido que el personal lo han mandado a otros lugares a hacer otras tareas. Entonces, parece ser que el problema de la violencia contra las mujeres no es un problema del gobierno, o sea, no es un problema que creen que hay que resolverlo. También creo que otra de las brechas de desigualdad que creo que es bien evidente es también que no todas las mujeres tenemos acceso a los medios tecnológicos, ¿no? Y una de esas grandes dificultades y que las mujeres nos los han expresado son las tareas que los niños tienen, que los niños tienen en los centros escolares o que les dejan en los centros escolares, ¿no? Sí, Entonces, Verónica, me creemos gustaría saber, bueno, sí. me gustaría saber, bueno, sabemos que ha aumentado significativamente la violencia de género durante el confinamiento y me gustaría saber si usted tiene algún reporte o información sobre estos casos que reflejen estos casos de la situación en Suchitoto. ¿Han recibido ustedes denuncias como organizaciones de mujeres? Sí, nosotros hemos continuado recibiendo denuncias y como te decía anteriormente, nosotras seguimos atendiendo a través de llamadas telefónicas, y derivando a las distintas instituciones para que puedan atender. La violencia contra las mujeres ha existido y sigue existiendo. Creo que, bueno, casi que diariamente estamos atendiendo entre 2, 3, 5 mujeres diariamente que nos están llamando por diversas situaciones de violencia. Y creo que también otra de las situaciones también que han sucedido es que las mujeres que habían demandado a sus parejas por cuota alimenticia, ahora con esta situación, con la cuarentena, pues, esa cuota alimenticia se ha atrasado, ya no la han recibido. Entonces, tenemos en Suchitoto, por ejemplo, hemos atendido a mujeres con diversas situaciones de violencia, hemos atendido a mujeres también que han vivido violencia sexual también, y también mujeres que la cuota alimenticia no ha sido asumida porque también los hombres han tenido que estar en esta cuarentena y no han tenido ingresos para poder asumir esa responsabilidad. Entonces, nosotras creemos que ha sido la violencia, digamos, la violencia contra las mujeres no desaparece, no, el hecho de que que estemos en la casa, que estemos con nuestra familia, muchas veces eso es lo que nos lleva a convivir con el agresor precisamente. Entonces, en Suchitoto hemos seguido trabajando, hemos seguido acompañando de manera telefónica y cuando hemos podido ir a acompañar, aunque sea con transporte, con otros medios, hemos llevado a las mujeres a las instituciones para que las instituciones respondan tal como debe de ser. Muchas gracias, Verónica. Ahora con Jorge, bueno, hemos visto que Ayuda en Acción ha estado trabajando activamente durante la emergencia, contribuyendo con la entrega de suministros a los centros de salud de Suchitoto. Pero, ¿qué acciones han realizado en las comunidades con las que trabaja el Área de Desarrollo Territorial Suchitlán? ¿Puede contarnos un poco? Sí,
Fíjate que nosotros acá en Suchitoto hemos estado repartiendo kits alimenticios a 1.100 familias, ¿verdad? Que estaban formando parte del programa del apadrinamiento de ayuda en acción. En ese sentido, pero esto parte también de una estrategia en donde pues a nivel nacional se está atendiendo alrededor de 4.586 niñas, 4.586 niños, 7.072 mujeres y 7.081 hombres. Es decir, el trabajo a nivel nacional pues ha beneficiado a 5.837 familias, entregando kits alimenticios, partiendo desde entregar alimentos que estén basados nutricionalmente para un mes de apoyo a la familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues se ha trabajado de una forma bastante coordinada a nivel nacional con actores socios locales, ¿verdad? Por ejemplo, como Cordes, como Fundecirán, y a nivel pues también con coordinaciones también locales y a nivel con el gobierno central. Jorge, ¿puedes contarme cómo escogen o seleccionan a estas familias que han estado ayudando? Sí, fíjate que, como lo mencionaba, eran familias que pertenecían al programa de ayuda en acción, ¿verdad? Son niñas y niños que estaban en programa de apadrinamiento en ayuda en acción. Entonces, por eso fue que la ayuda pues venía específica para las 1.100 familias. 1.100 familias que Ayuda en Acción ha apoyado con kits alimenticios y también con paquetes alimenticios y con kits de higiene. ¿Y cuál ha sido la respuesta de estas familias? Pues, como mencionaba Bea, esta pandemia ha dejado brechas sociales que ya existían, que estaban mal manejadas y ahora están más agudizadas. Por ejemplo, en el tema de las familias en el acceso a la alimentación, esta pandemia ha hecho que hay muchas familias en las zonas rurales se les dificulta mucho con la pandemia pues ir a suministrarse de alimentos, y esto pues de alguna manera pues ayuda a las familias a tener como la alimentación en la casa. Hemos ido a todas las comunidades, pues desde el programa nacional, es decir, colegas que han estado también repartiendo paquetes alimenticios allá en las comunidades también del Pital, en las comunidades también del Bajo Lempa, que también con las tormentas que hemos tenido ha incrementado aún más la vulnerabilidad social que tenemos, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando que esto también ya incrementa problemas de infraestructuras, problemas más agudizantes en la educación, y en ese sentido pues también se hace muy necesario que trabajemos juntos, ¿verdad? De una forma buscando una estrategia hacia el desarrollo basado siempre en los derechos humanos, ¿verdad? Basado también en la parte de la equidad. Muchas gracias, Jorge, y de verdad que qué bueno conocer y qué bueno que las organizaciones sociales en Suchitoto estén apoyando a las familias de esta pandemia. Amigos y amigas, muchas gracias por continuar con nosotros y nosotras en el foro Suchitoto ante la crisis del COVID-19. Agradecemos su preferencia. Esta tarde estamos conversando con Verónica Salazar y Jorge Herrera sobre las acciones de las organizaciones que contribuyen al desarrollo local en Suchitoto ante la pandemia del COVID-19. Cualquier pregunta, opinión o comentario que usted tenga la puede dejar en el espacio de los comentarios que nosotras y nosotros al final de el foro les daremos lectura y también los invitados y las invitadas podrán responder a cualquier pregunta que usted tenga. Antes de seguir, creo que es importante señalar que Suchitoto tiene la suerte de contar con varias organizaciones que trabajan por el desarrollo local de humano, de Suchitoto y social. Me gustaría que me contaran si es que conocen de algunas otras acciones que estén haciendo o hayan hecho otras organizaciones en el municipio. Vea. ¿Cómo no? A ver, nosotras como colectiva feminista y Concertación de Mujeres, digamos, esta situación nos ha puesto a trabajar de otra manera. Por ejemplo, con las mujeres agricultoras estamos entregando plantines, digamos, plantitas, hortalizas, para que las mujeres puedan seguir
trabajando con sus hortalizas y con la familia. Como te decía anteriormente, continuamos también con los grupos de ahorro. Las mujeres siguen, han pensado en sus estrategias. Fíjate que es interesante cómo las mujeres van creando distintas estrategias. Por ejemplo, son grupos de mujeres que ahorran y que antes se reunían hasta 30, 25 mujeres. Ahora lo han ido haciendo de manera siempre, siempre reuniéndose, pero ya de manera muy poca, digamos, grupos de 5, grupos de 3, poco a poco. Entonces, creo que tanto la concertación de mujeres de Suchitoto como la colectiva, creo que seguimos pensando en cómo vamos a seguir trabajando. De hecho, ya estamos realizando algunos procesos de formación de manera virtual. Por eso para nosotros era bien interesante hacer este diagnóstico, estas encuestas con las mujeres para saber qué condiciones ellas tienen en estos momentos para poder empezar a crear una dinámica de trabajo con ellas. Entonces, eso nos permite a nosotras como poder seguir haciendo lo que ya venimos haciendo con ellas, a seguir trabajando y no abandonar lo que ya hemos luchado, lo que ya hemos ganado. Muchas gracias, Verónica. ¿Conoce usted algunas otras que hayan hecho o estén haciendo otras organizaciones en el municipio? Sí, fíjate que, bueno, acá a nivel de municipal sí, y también a nivel nacional. A nivel municipal también estuvimos en comunicaciones con la plataforma global para ver de qué acción, qué estrategias se podían tomar, qué acciones se podían hacer de cara a afrontar esta pandemia, desde los presupuestos que se tienen, desde los cambios que esto pues te obliga a adaptar lo que ya tenías escrito y modificarlo a una forma más asertiva de cómo poderlo hacer, tomando siempre las medidas de seguridad hacia el personal y también pues de cara hacia la población en el municipio de Suchitoto. Y en ese sentido, pues a nivel nacional también se ha tenido bastante pues trabajo coordinado, desde, como lo mencionaba antes, Concordes, Fundecirán, que también son actores locales que han estado, que igual que nosotros no han parado en toda esta cuarentena, han estado haciendo trabajo. Pero al mismo tiempo se ha fortalecido el trabajo para con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto para la Niñez y Adolescencia, en el sentido de poder crear coordinaciones ya sea de ayudas o de formas de cómo afrontar la pandemia. En ese sentido, sí hay que retomar la forma más articulada de trabajar en coordinación, ¿verdad? Dado que las medidas de seguridad que se van a tomar, pues habría que analizar lo estratégico para evitar los contagios y poder afrontar de mejor forma esta pandemia. Gracias, Jorge. Sin duda alguna, las organizaciones han tenido un papel muy importante con la población durante la emergencia sanitaria. En relación a todo lo que se está haciendo en el municipio, ¿saben ustedes o conocen el plan de acciones que tiene la Comisión Municipal de Protección Civil? Si se está ejecutando, si tienen alguno para la reapertura de esta nueva fase. Verónica, ¿conoce usted si la Comisión Municipal de Protección Civil tiene algún plan de acciones para la reapertura de una nueva fase para su? A ver, de hecho, hay una compañera nuestra que está en la Comisión Municipal de Protección Civil y están elaborando en estos momentos un plan, ¿verdad? Un plan de acción. Yo creo que, como creo que nos pasa en este país, quizás que no estamos preparados, pues, para las situaciones que nos suelen venir, ¿verdad? Como la pandemia, como la situación de lluvias también que nos sucedió y que entre la pandemia, las lluvias y todo esto. Pero creo que es un proceso en el que se está elaborando ahorita, pero que creo que sí hace falta mucha más experiencia. Y yo creería que se necesita más integración de otras organizaciones también, de otras organizaciones sociales que también contribuyen en el municipio y que tienen una gran experiencia de trabajo en distintas áreas.
Creo que es un plan que en estos momentos, para mí, creo que es un plan que está en formación. Todavía hace falta, creo, su implementación, porque tenemos que partir de que tenemos muy poca experiencia frente a las situaciones diversas que se nos da, y que creo que pues no estamos preparados al 100% para poder enfrentarlas. Entonces, un plan de acción en estos momentos, pues alcanza quizás a cubrir un porcentaje de las distintas necesidades que en este municipio hay. Y sin dejar de tomar en cuenta, digamos, a los diversos sectores que hay en este municipio, o sea, los agricultores, las mujeres que tienen iniciativas económicas, los empresarios, en fin, diversas situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Entonces, yo creo que es un plan que se necesita darle un mejor enfoque y una mejor atención y un mejor facilitación también para que otros actores y actores también puedan participar en ese plan. Sí, muchas gracias, Verónica. Estamos muy pendientes también del trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil en el municipio y también las acciones que puedan implementar ante esta nueva etapa a la que nos enfrentamos luego de estar cerca de 90 días encerrados y encerradas. ¿Cómo desde la Comisión Municipal de Protección Civil se prevé volver a la normalidad en Suchitoto? Durante esta pandemia hemos visto la solidaridad, que la solidaridad se manifiesta de diferentes organizaciones y colectivos que han brindado diferentes tipos de apoyo, porque no toda la ayuda tiene que ser en víveres o alimentos, sino que existen diferentes tipos. Por ejemplo, el apoyo que han estado dando las organizaciones de mujeres, y la pregunta es, ¿cómo saber si en realidad la ayuda ha llegado a los más necesitados? ¿Por qué? Bueno, la ayuda en sí debe partir siempre de un análisis de necesidades, ¿verdad? Es decir, estamos en un municipio de Suchitoto donde la mayor parte de la población está en la zona rural, en donde se debe también analizar la parte socioeconómica. Lo de tener, si la ayuda ha llegado o no, hay que analizarlo también desde el nivel nacional, ¿verdad? Tenemos censos muy desfasados, sin embargo, pues en estos momentos la pobreza está bastante fuerte a nivel de que la mayor parte de la gente en la zona rural sí que necesita pues la ayuda, ¿verdad? Partiendo de los análisis de diagnósticos que se han tenido y que se han trabajado, en donde nota de que las familias sin el poder salir de su casa y que muchas veces pues tienen que depender de estar afuera para llevar el alimento a sus casas, es decir, que el mayor porcentaje de la población depende de trabajos como de jornalería o agricultura, donde tenés que estar afuera de tu casa, entonces sí te golpea efectivamente la economía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se puede decir de que se ha llegado la ayuda a las familias pues necesitadas. Sin embargo, sí que se necesita tener más información de cómo que estamos, y en ese sentido, por eso desde Ayuda en Acción, en estos paquetes que estuvimos dando, al mismo tiempo también estábamos realizando encuestas y diagnósticos a la familia, ¿verdad? Es decir, para tener información de cómo es que estamos alimentándonos en el municipio de Suchitoto y a nivel nacional, ¿verdad? Se está trabajando un estudio en donde se va a conocer, cómo tener un diagnóstico de cómo está la alimentación en las familias de El Salvador, ¿verdad? Estamos hablando alrededor de 5.000 familias, es decir, va a ser un documento donde vamos a tener como de primera mano cómo está la realidad socioeconómica de la familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí podemos poder decir, ok, el impacto que hemos tenido en la entrega de alimentos y en sí. Y también comentarte de que sí, me ha parecido bastante integral de cómo se ha llevado todo lo de la pandemia, tomando en cuenta la pregunta anterior sobre lo de la comisión. Desde el inicio de la pandemia, desde marzo, ya la comisión se estaba reuniendo todos los días para analizar. De hecho, se nos compartió también el plan, ya en marzo, en las primeras semanas, ya estaban construyendo el plan, en donde en el mismo plan se menciona que está en construcción, ¿verdad? Se está analizando las acciones y ahí cada organización que formamos parte de la comisión, pues hacemos casi lo que nos corresponde, ¿verdad? Nosotros entonces en hacer acciones de ayuda humanitaria,
las compañeras, las colegas de la colectiva feminista con mucha fortaleza, pues ver siempre los derechos de las mujeres, en donde ver la prevención de la violencia, pues ahora por el confinamiento que es más complicado, pues cómo se han incrementado los casos de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también se han trabajado campañas pues radiales. Agradecer también ahí a las radios de tanto como la UPA, a la radio Suchitlán y la radio en La Palma, donde han estado pasando campañas sobre la prevención de violencia hacia las mujeres y la prevención de violencia hacia las niñas y a los niños, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues también de dar las medidas necesarias para el distanciamiento social. Muchas gracias, Jorge. Verónica, me gustaría saber cómo cree usted más bien que se puede mejorar y fortalecer la organización comunitaria. A ver, ¿qué se puede mejorar de la organización comunitaria? A ver, mira, yo creo que necesitamos, creo que hay algunas comunidades que están muy bien organizadas, pero creo que todavía hay otras comunidades que hace falta, que su organización, que haya una organización comunitaria bastante, preocupada por todas las diversas situaciones que hay a nivel comunitario. Y creo que una manera de poder fortalecer las asociaciones comunitarias es una responsabilidad que creo que el gobierno municipal puede llevar también en conjunto con otras organizaciones, pues que puedan aliarse a trabajar y en fortalecer las capacidades y poder fortalecer también, levantar diagnósticos de las situaciones en que vive la población en la comunidad, levantar diagnósticos sobre las viviendas también, digamos, las necesidades de vivienda que hay, las necesidades del servicio de agua potable también que las comunidades pues tienen. Y que entonces yo creería que una manera de fortalecer a las organizaciones comunitarias es trabajando en conjunto, de manera articulada entre instituciones públicas y organizaciones sociales, para poder lograr un mismo fin, y es el fin que queremos todos los que queremos este municipio con Suchitoto, ¿verdad? Y es que creo que es garantizar que la población tengamos por lo menos los recursos necesarios para poder vivir en condiciones, pues, en condiciones básicas, pues, o las condiciones que podamos tener, pero que sean condiciones, digamos, igualitarias. Entonces, yo creo que la base organizativa o el fortalecimiento comunitario tiene mucho que ver entre cómo nos coordinamos entre las organizaciones sociales y entre las instituciones públicas. El hecho de que unas andemos separadas por otros lados y haciendo muy poco trabajo con unos y con otros, yo creo que eso nos hace que trabajemos más, pero también nos hace que nos articulemos muy poco con las bases sociales que hay y con el trabajo comunitario que hay. Verónica, ¿qué acciones cree usted que el gobierno local, es decir, la municipalidad, debería de realizar para afrontar la crisis del COVID-19 y que la población de Suchitoto pueda salir adelante? Fíjate que yo creería que el gobierno, yo creo que tenemos que pasar de una fase. A ver, no digo que no sea necesario, pero por ejemplo, creo que la entrega de víveres de canasta básica para la población, creo que es importante porque lo necesitan. Hay mucha gente que tiene muchas necesidades y obviamente, pero yo creo que tenemos que pasar ya a otro plano. Creo que tenemos que empezar a desarrollar estrategias a nivel comunitario. Pensando, estas estrategias tendrían que ser de cara a toda la situación que enfrentan mujeres y hombres. Entonces creo que creo que hace falta esa discusión, hacerla
tanto con el gobierno local como con las comunidades, ¿eh? Creo que se han ido haciendo algunas en la, en el, en, digamos, a nivel zonal. No digo que la, que yo creo que la municipalidad, pues, ha hecho bastantes acciones, ¿eh? Ha coordinado bastante con lo, con muchas, con muchos, con las ADESCO, ¿verdad? A nivel comunitario. Pero creo que tenemos que pasar ya a crear otras estrategias que tengan que ver, en el crecimiento, en la, digamos, seguir también fomentando la lucha por lo, por los derechos de las mujeres también, y que creo que es importante que podamos tener no solamente un plan elaborado, sino que creo que tenemos que tener un plan elaborado, pero también consultado, también participativo, y también empezar a buscar recursos económicos para poder, digamos, paliar distintas situaciones que hay, pues, porque una de las situaciones graves que en estos momentos tenemos, creo que es la pandemia del COVID, ¿verdad? Pero también hemos venido dejando, no podemos dejar de ver distintas necesidades que hay, como por ejemplo la falta de vivienda que hay, lograr que realmente el municipio sea el 100% con agua potable en las comunidades, lograr también que paremos la deforestación que está ocurriendo, pues, en las tantas quemas que hay. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo más articulado para poder lograr realmente lo que queremos. Y sí, creo que el gobierno municipal debe de seguir coordinando con todas las organizaciones sociales, pero también debe seguir coordinando con todas las ADESCOS que hay en las comunidades, ¿eh? Porque eso es muy importante. Pues de allí salen las pensadas o las estrategias que hay que crear a nivel comunitario. Muchas gracias, Verónica. Jorge, me gustaría saber también desde su perspectiva, ¿qué acciones cree que debería de realizar el gobierno local para afrontar la crisis del COVID-19 y que la población de Suchitoto pueda salir adelante? Bueno, entre las acciones, pues a mí me parece bastante atinado que se esté haciendo las consultas desde la Comisión Municipal de Protección Civil, ¿verdad? Es decir, desde un inicio se ha estado analizando qué se puede hacer, teniendo información de primera mano del Ministerio de Salud, que quienes nos pueden recomendar las mejores formas de cómo prevenir esta pandemia. Pero al mismo tiempo, lo interesante de este espacio es que hayan o que habemos diferentes instituciones donde aportamos desde las diferentes experticias, ¿verdad? Por ejemplo, como bien lo decía Bea, desde la parte de la prevención de violencia hacia las mujeres, hacia la niñez, pero también cómo vamos a hacer la reactivación económica también a nivel local, ¿verdad? Para que tanto los hombres como las mujeres que trabajan la tierra, pues vamos a tener, a fortalecer estos medios de vida para volverlos resilientes, ¿verdad? Y ahora, pues pensando, ahora que la pandemia se agrega, pues a pensarlo de esa forma. Dado que las vulnerabilidades siempre han estado ahí, ¿verdad? Desde las tormentas que vienen siempre generan pérdidas en los medios de vida y al mismo tiempo entonces ahora tenemos que lidiar con cómo ver esta pandemia. Yo considero que es bien importante pues trabajar de una forma articulada, trabajar de una forma en donde todos los actores locales que estamos en el municipio pues poder trabajar de una forma uniéndonos a una estrategia. Que de cara a esta nueva normalidad que vamos a tener, va a ser como un punto a seguir de lo que podamos trabajar en ese sentido, pues desde Ayuda en Acción, pues para poder afrontar todo lo de esta pandemia, se hizo un análisis al principio interno de cómo se iba a analizar desde nuestra sede en Madrid para ver también cumplir primero protocolos de ayuda humanitaria, protocolos que ya ahora tienen que ver con las medidas de seguridad ante el COVID. Y al mismo tiempo, basar la ayuda humanitaria hacia las familias, tomando en cuenta el enfoque de derechos y las normativas internacionales que esto lleva, ¿no? Al mismo tiempo, también se ha hecho un análisis de cómo poder hacer acciones, pequeñas acciones en sí para reactivar la economía y mejorar los medios de vida, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Tenemos claro que para las organizaciones sociales de Suchitoto, la llegada de la pandemia ha implicado un antes, que ya lo mencionaba, que son las acciones, ya lo mencionaban ustedes,
que son las acciones que las organizaciones a las que ustedes representan han estado trabajando. También un durante, que son las acciones que han estado realizando las organizaciones durante la pandemia, pero viene un después. Entonces, ¿cuáles son los más grandes retos y desafíos que enfrentan las organizaciones locales ante la reapertura de la vida social? ¿Cómo creen que las organizaciones deberán volver a la vida normal? Vean. Que creo que un poco son sobre los desafíos, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que para nosotras, para las organizaciones de mujeres, y creo que para las feministas, creo que es muy importante, a ver, enfrentamos muchos desafíos, pero creo que es muy importante mantenerlo ganado. ¿A qué me refiero con eso? Es que la lucha, las luchas que hemos venido dando y lo que hemos venido ganando no puede ser un retroceso. Creo que tenemos que mantenernos, eso para mí, como Bea, como integrante de la colectiva y de la Concertación de Mujeres, creo que es un reto y un desafío, que lo que hemos ganado en la lucha de las mujeres, yo creo que se tiene que mantener. Esa es una de las cosas. Pero también creo que tenemos que seguir pensando, y otro desafío importante es que creo que tenemos, a pesar de la nueva pensada que tenemos que dar de cómo vamos a continuar en estos momentos, o de aquí para allá, creo que también una lucha muy importante que no la vamos a dejar y es un desafío que tenemos, y es que las mujeres vivamos libres y seguras. Y también creo que la despenalización del aborto en este país es importante que sigamos luchando porque en este país se despenalice el aborto, porque sigamos luchando porque no hayan más niñas embarazadas, porque sigamos luchando que todas las niñas y las mujeres tengan el acceso a la educación. Y ahora creo que ese será un gran desafío. Porque si bien es cierto, en algunos momentos hemos hablado de que somos un municipio libre de analfabetismo, pero creo que con esta situación tenemos que volver a repensarnos cómo vamos a hacer para que los niños que no tienen, los niños y las niñas y los adolescentes que no tienen acceso para hacer de manera virtual todos o continuar sus estudios de manera virtual, pues lo continúan haciendo. Yo creo que ese es un desafío muy grande, porque pues no todas las personas tenemos el acceso, no todas las personas tenemos las condiciones para poder estar estudiando desde la casa, no todas las personas tienen un aparato electrónico para poder hacer sus tareas, ¿no? O también no todas las personas tienen los recursos económicos para poder estar poniendo recargas o poner internet y estar haciendo las tareas a través de manera virtual. Creo que ese es un desafío para nosotras como organizaciones de mujeres. Sigo diciendo, nuestro desafío es mantenerlo logrado, lo que hemos logrado y seguir con la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Creemos que es importante, no podemos quedarnos atadas, no podemos quedarnos paralizadas, digamos, ante la situación de la pandemia que está sucediendo. Creo que al contrario, tenemos que avanzar. De hecho, nosotras hemos sido bastante críticas, pues, con algunas situaciones. Hemos emitido algunos comunicados donde expresamos nuestra preocupación, pues, por distintas situaciones que a nivel de Estado se están tomando y nos preocupa porque eso sí son retrocesos, ¿no? Entonces, eso es muy grave para nosotros. Entonces, creemos que uno de los desafíos muy grandes es mantener la lucha y mantenernos que quizás no vamos a poder salir a las calles ahora porque tenemos que evitar la conglomeración, ¿verdad? Pero quizás la lucha ahora la tenemos que hacer de distintas maneras, ¿no? Y con distintos actores y actoras también. Muchas gracias, Verónica. Jorge, la misma pregunta para usted. ¿Cuáles son los más grandes retos o desafíos que enfrentan las organizaciones
ante la reapertura de la vida social y si me puede contar también cómo crees que las organizaciones deberán volver a la vida normal. Sí, bueno, comenzando de que en sí no vamos a volver a la vida normal que teníamos antes, ¿verdad? Es decir, la vida normal tendrá que ser analizada de diferentes formas, ¿verdad? Nuevas formas de cómo poder reunirnos, nuevas formas de cómo poder comunicarnos y las estrategias de cómo organizarse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se debe tener clara, realizar campañas de sensibilización en donde también trabajemos con la gente, en donde hagamos conciencia de que de momento no vamos a volver a esa normalidad que teníamos antes de marzo, ¿verdad? Es decir, las organizaciones es muy probable que vamos a tener que reunirnos siempre con mascarillas y todo eso, porque el virus media vez esté en el ambiente, siempre va a existir un riesgo. En ese sentido, se debe pues de trabajar de mejores estrategias para desarrollar este tipo de trabajo con las comunidades, ¿verdad? Sí destacar mucho la organización que se ha tenido en las comunidades. Desde Ayuda en Acción se han trabajado con alrededor de 157 comunidades alrededor de todo el país y se ha notado mucho el nivel de organización que se tiene. Es decir, desde las poblaciones se tiene mucho espíritu como para poder tener estas adaptaciones. Sin embargo, sí que es muy necesario que se trabaje de una forma más articulada, ¿verdad? Desde la parte de los órganos de Estado, desde la parte de los gobiernos locales y coordinarlo con los niveles comunitarios, ¿verdad? Porque así es como entonces vamos a poder tener una mejor forma de una normalidad y desde nosotros como organizaciones sociales, pues también acompañando los procesos de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, pues apoyar en la gestión de fortalecer los medios de vida, tener algunos programas en donde garanticen los derechos de económicos hacia mujeres y hacia hombres, es decir, oportunidades para poder trabajar y salir adelante de una forma teniendo autonomía económica, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que Bea tuvo problemas con su conexión a internet, pero ya para ir finalizando, ya nos falta bien poquito, me gustaría que le dejara un mensaje a la población ante esta nueva fase de reapertura gradual. Jorge. Muy bien. Bueno, entonces, pues dirigirme a las mujeres y hombres de Suchitoto, mencionarles que no hemos salido de una pandemia, tomar en cuenta que entramos a una pandemia estricta muy temprano y ahora que hemos podido salir, no significa que el virus ya está disipado, la curva de la pandemia va todavía en aumento, es decir, que tenemos que tener nuestras medidas de seguridad y nuestros protocolos de autocuido, de higiene. Y en sí veamos esto también como una oportunidad para poder trabajar desde casa, trabajar acciones, hacer reflexiones sobre generar acciones transformativas en el tema de género, ¿verdad? Es una oportunidad para los que son padres y ejercer una paternidad más responsable, es decir, poder generar ese tipo de cambios nos genera, también podemos verlo en este tiempo de pandemia, aprovechar ese tiempo para generar acciones pues, de cambio tanto en los hogares, ¿verdad? Por el preocupante aumento de casos de violencia hacia las mujeres en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Entonces, pues, darle un abrazo muy fraterno y mucho caluroso. También aprovecho para agradecer a todas las voluntarias y voluntarios, a las organizaciones comunitarias en Suchitoto que han estado trabajando con nosotros en el desarrollo de todas estas acciones. De igual forma, pues también agradecer al equipo de voluntarios que tenemos en Ayuda en Acción. Estoy hablando de Christopher Molina, Francisco Rodríguez, Denis de León y Moisés Pérez Flores, quienes de forma voluntaria han estado también trabajando con nosotros en este reto, ¿verdad? De llevar alimentos, de dar apoyo a las familias en ese sentido y que pues todos vamos a salir adelante, ¿verdad? Todos y todas hay que generar las medidas de seguridad y tener la energía asertiva para salir adelante. Gracias. Jorge, bueno, tenemos un espacio para leer los comentarios, pero ahí está Bea de nuevo. Entonces, Bea, si pudiera dejar un mensaje o recomendación a la población ante esta nueva fase de reapertura gradual.
Bueno, tiene problemas con el internet, entonces vamos a leer un par de comentarios que nos han dejado y van a aparecer Okay. abajo. Dice Carito Orellana, saludos Carolina Mena y Bea Salazar, se les aprecia. Saludos. Hexemani Villalobos, felicidades para Ayuda en Acción por el trabajo territorial que han estado realizando, ayudando a las comunidades que más lo han necesitado en esta pandemia. Muchas gracias, Hexemani. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a nuestros invitados e invitadas, por aceptar conversar en nuestro foro. Sus aportes y comentarios son de mucho valor para conocer las acciones que realizan en el municipio. Nuestros agradecimientos y reconocimientos a todas las entidades, colectivos y organizaciones, personas también que han demostrado su apoyo, solidaridad y empatía con las diferentes comunidades de Suchitoto. De verdad, muchas gracias. Y tal como lo hemos dicho, unidas, unidos, trabajando juntos y juntas, saldremos adelante y vamos a superar esta situación. Gracias a usted también que estuvo pendiente, acompañándonos en este foro ante la crisis del COVID-19, realizado gracias al equipo de Gaceta TV y la Gaceta Suchitoto, el único medio informativo digital de Suchitoto dedicado especialmente para contribuir a construir una ciudadanía participativa y que se está convirtiendo en el principal, en la principal plataforma que alberga información y contenidos sobre los aconteceres de Suchitoto. Gaceta TV, un espacio para hacer valer nuestra voz. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y también muchas gracias a Bea que nos estuvo acompañando, pero lamentablemente al final tuvo problemas con su conexión a internet. Muchas gracias también a usted que nos estuvo acompañando desde su casita y recuerde seguir manteniendo las medidas para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19. Hasta la próxima. Bye.